a Dios. Hay gente que no puede recibir al Espíritu Santo y que pueda que lo adore, el que pueda que le dé la gloria. Alguien debería volar al eterno si puede. Si el que está durando adora, quítatele de al lado, pégatele gloria. Adora tú en esta noche. Hoy Dios puede darte lo que tú estás buscando. Hoy Dios puede darte lo que tú necesitas. Mansa y ama. Amar la vacanza, Mayano Anoa. Ahora, Dios mío, amén sobre tu pueblo. Entrega sobre ellos poder. Entrega sobre ellos autoridad. Anda ya. Alguien debe adorarlo todavía. Ahora, papá Juanza, que se haga tu voluntad, Dios mío. Padre, que tu reinado sea implantado. Que más toma su agua. Que venga a nosotros tu reino, Dios mío. Alabanza a Dios. Hay gente que vio la muerte esta noche. En la nómana hasta cuando Limanoa. Gente que Dios la va a posicionar para que le hagan guerra a los diablos. Prepárate. Hay alguien que maná y sama, que Dios lo escoge. Alguien que Dios lo posiciona para que haga guerra a lo que no se ve. Levanta esa mano y adora a Dios si puede. Oh, gloria. Amansa y amasandalía. Alamanama cuanda masoma. Todo el que no adore no es de tu ejército. Si alguien no adora no es de lo tuyo. La Biblia dice que Dios habita en medio de las alabanzas. Todo el que no adore porque no quiere a Dios en la actividad. Abre la boca y adora lo mansa y anso. Alamanama cuanda de masoa. Activa lengua de guerra. Anso. Activa lengua de poder, lengua de autoridad. Ahora. Ay, Dios mío, alguien debe adorarlo. Amasama. Hoy Dios lo hará, ellos tienen miedo, te lo dije ayer. Tienen miedo, te lo dije anoche, alábalo. Ambasoy Sama. Anarramanan Sokima. Así a las mujeres, Dios mío. Padre, que tú me pones cada vez que yo predico. Guerrera, que mientras yo predico, le hagan la guerra al diablo. Gente que mientras yo predico, reprenda. Gente que mientras yo predico, cancele. Ahora, Dios mío, hay gente que no adora. A mí ese grupo no dice nada, oh gloria. Amasama la macanda mía. Adórale si puede. El habita en medio de la alabanza. Ay, mahua, mamacua. ¿Sabe por qué hay gente que no adora? Porque son esclavos todavía. Todavía están atados. Todavía no han conocido a Dios. Pero tú no puedes estar callado. Tú tienes que adorarlo en la buena y en la mala. Alma mía, adora, dale una orden. Vaya. Amasama y amahua. Dale una orden a tu alma. Dile, si tú lo adoras, te obligo. Si tú lo adoras, te voy a obligar. Pero hay que adorarle. Ay, 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 ay. Abre la boca, mansa. Únete a este clamor ahora. Amasama. Toda influencia. A demoníaca. Ahora. Se ha golpeado a Juan Amahua. Siento a mi amado. Alguien debe de sentirlo. Alguien debe de adorarlo. Amanda y ama. Ay, Dios mío, ay, Dios mío, ay, Dios mío. Samantayo, le mira manosa, amaba lorra, bacuan, solo mono, ano. Ay, Dios mío, Dios mío. Ay, papá, alguien debía adorar a Dios. Ah, tú no sabes lo que tú has pasado, la guerra que tienes. La destina te la voy con los demonios. La vida del pleito no la muestra. A mí han humillado, me han calumniado. Ah, pero siento a Dios todavía. Todavía Dios no me ha dejado. Amasai, amanoa. Amanamanamana, macanda, masomia. Anamanosa, no mano. Alevi, manosa, no atue. Amigo mío, gloria. Hazlo con este remanente que está dispuesto, Dios. Ayer yo te dije que venía dispuesto para la iglesia. Ayer yo te dije que venía puesto para la iglesia, papá. Hazlo con ellos, amasama. Amor, eso guerrero, yo sé que hay gente de guerra. El primer día tú me hablaste de un remanente que sale de aquí. El primer día tú me hablaste de unos guerreros. Ellos deben estar aquí, Dios. Ellos deben estar aquí, amansa y ama. Oh, gloria a Dios, ahora. Ahora. Ademanosa y ama. Anamano, anamakima. Oigo demonios gritando alrededor. Ay, hay demonios turbados, anamia. Amanso, manorra, vacanso. Amamanosca, buena, coyano. A alguien que lo adora. Amanso, tú, tan fal. Sonatomos, ataya, cuatro, anamanso. Por el poder de la palabra, Dios, hágase tu voluntad. Amando, robos, ayacua. Padre, si los soldados viejos no quieren adorar. A ponme los que se convirtieron el primer día, los que se convirtieron anoche.
ponlo a él, Mahuafa, un Sayama. La padre, si los jóvenes no quieren adorar, ponme la cancionada. Ponme esa guerrera, la de pelo blanco, ponmela a ella, anda, Manuá. Si los evangelistas no se quieren prender, Dios, ponme a los pastores, ponme a los pastores, Dios. Ponlo a ellos, que lo haga de gloria. Pero alguien debe adorar, alguien debe adorar. Alguien debe decirle a Dios, o te siento hoy o me muero, o te recibo hoy o me muero, o me habla hoy o me muero. Alguien debe recibir a Dios. Y vivís llamando Robocoto allá en su nueva calle. Abanama Sandara Bacuesto Nemaso, nuestro aliento. Lebanó Robosa Mandorra Bacanto de Basto. Ahora Dios eterno a cualquiera la zona. Padre, marque el perímetro, Dios. Padre, que cualquier demonio que viole este perímetro sea confrontado ahora por el ejército de la luz. Cualquier demonio que se acerque a esta tierra, Dios. Padre, se ha llevado cautivo, porque tengo carta de alejamiento, tengo orden de restricción. A ningún diablo puede acercarse a este lugar. Ahora más amatoya, cuanto llanzo, por el poder de la palabra, Dios, que se haga tu voluntad esta noche, Dios mío. Padre, toca a mis hermanos, habla con ellos, entrega poder, entrega Espíritu Santo, entrega lengua de guerra, entrega autoridad, Dios. Padre, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo, en el nombre de Jesús. Amén. Aplauda fuerte al Señor si puede. Padre, gracias. Puede sentarse, Amán Shai. Siéntate ahí hasta que Dios te regreñe como te regreñó anoche. Amán Shaki, a tu vaya, Amán. Santo, en el nombre de Jesús. Siéntate ahora, ¿me entiendes? Si acaso Dios te para, olvídate de esa silla. Gloria al nombre de Jesús. ¿Cuántos están aquí todavía? 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 ¡A su nombre! Ushai, quiero predicar con el tema un humano cualquiera. Tópale a alguien, dile un humano cualquiera. Ah, ustedes son enemigos aquí de este lado. Son rivales, tienen problemas. Tópale al que está a su lado, dígale un humano cualquiera. Quiten su cara de naranja a alguien, vamos a prendernos aquí. ¿Qué le pasa a usted? Tanto es el Señor, hay gente aquí que está como guapo, tiene la cara como, la trompa como un elefante, tienen ahí la cara, gloria al nombre de Jesús. ¿Cuántos están aquí? Que sonríe, que Cristo te ama, si lo sea aquí, alábalo si puede, gloria al nombre de Jesús. O suelta tu cara que tú eres libre, tú, alábalo Dios si puede, tú eres libre. Sea como sea, tú eres libre, tú tienes a Dios, olvídate de lo que sea que te está atormentando. ¿Cuántos están aquí todavía? Santo el Eterno que vive y reina por los siglos. Un humano cualquiera, ese es el tema que quiero visitar en esta hermosa noche. Bendito sea el nombre de Jesús. Yo he leído la Biblia unas cuantas veces, pero hay veces como que Dios te detiene. Cuando Dios quiere enseñarte algo, un verso que tú has leído 1500 veces, Dios te la pone en una sola lectura, que tú entiendas algo más profundo. Yo leí un verso que tenía un poder como tan grande, que si tú y yo lo entendiéramos, le diéramos todos los que tenemos a Dios, y así, aleluya, hubiésemos hecho, como dice la Escritura, todo para la gloria y para la honra del Señor. ¿Cuántos están aquí? La Biblia dice que Dios, no, aleluya, que Cristo no escatimó el ser igual a Dios, sino que se entregó. Y estas cosas molestaron al diablo, sabiendo que él una sola vez falló y fue inmediatamente descartado, fue inmediatamente llevado cautivo, arrojado de los reinos del cielo. Sin embargo, tú fallas, tú pecas, alabanza el nombre de Jesús, y hay un problema. En el momento que tú levantas la mano y le dices a Dios, yo me arrepiento, yo te pido que me perdones, que no lo vuelvo a hacer, inmediatamente Dios te levanta y Dios te restaura. Pero el libro de Cuba y de Pedro habla de algo que esto le huele al diablo, dice, por cuanto la sangre de Cristo no socorrió a los ángeles que pecaron, pero sí a la descendencia de Abraham. Cuando el diablo escuchó que él con un pecado lo derribaron, y él escucha que tú has fallado una y otra vez, y Dios todavía te sigue llamando su siervo, y Dios todavía te sigue llamando su sierva, eso le molesta a los demonios, eso le molesta al diablo. A él le molesta saber, aleluya, que Dios te ama. A él, el diablo no entiende por qué un rey de reyes, señor de señores, vino a morir la tierra por alguien como tú. Él vino a pagar una deuda que no debía, porque nosotros debíamos una deuda que no podíamos pagar. Él decidió dejar un Shayama
Alguien debe adorar a Dios. Alabanza el nombre de Jesús. Él decidió venir, aleluya, a la tierra. A mí lo que me sorprende es lo que Él toma, porque si tú eres rey y te vas a escatimar siendo uno de nosotros, debiste aparecer, debiste mantenerte mejando en medio de la nada, debiste moverte como nada, debiste aparecer como un muchacho de 20 años, no. Él vino como un humano cualquiera, sujetándose al padecimiento. Me parece ver al Rey de Reyes, al Dios que nosotros servimos, como aleluya, vuelto una bola de sangre en la barriga de nuestra amada María. Alabanza el nombre de Jesús. Me parece ver cómo comenzaron a salirle las manitos, verle cómo le salieron los pies, cómo se le formaban los ojos, los cromosomas, cómo se le formaban los oídos. Se abató a 9 meses en una mujer, aleluya, como un humano cualquiera. Y esto a mí me sorprende. Yo comienzo a investigar por qué será que Cristo no apareció. Y es algo sorprendente que la Biblia dice, ando allá, que cuando Cristo venga a reinar y venga a juzgar a los vivos y los muertos, el mar y la tierra huyeron. Dame un poco de volumen, no sea una bocina, oiga Dios. Alabanza el nombre de Jesús. Vinieron algo, alabanza el nombre de Jesús. Cuando Cristo inmediatamente decide llegar a la tierra, hay algo que acontece. Inmediatamente yo comienzo a preguntar, ¿por qué Él se adapta como un niño cualquiera, teniendo la facultad de ser un Dios, llegar a la tierra como un todopoderoso? Pero cuando yo leo Apocalipsis y yo veo que cuando Dios aparece a buscar a los vivos y a los muertos, el cielo y la tierra huyeron, se alejaron de Él, el cielo y la tierra inmediatamente se fueron, no soportaron su presencia. ¿Sabe qué es lo que yo veo? El Hijo de Dios viene disfrazado como un humano cualquiera, adaptándose como un niño. Porque si el Hijo de Dios llega a la tierra como un humano, llega y aparece de la nada, inmediatamente algo iba a pasar. La tierra se iba a remover, para adelante al remoto iban a haber tsunami, porque la tierra no resiste la presencia de Dios. Él tuvo que adaptarse como un niño, esperando cualquier cosa. Por eso todavía nadie sabía quién era el Hijo de Dios. Alabanza el nombre de Jesús. Hay unos magos que tienen algo parecido, siguen una estrella. Alabanza el nombre de Jesús, porque fueron instruidos por un hombre llamado Daniel, y ellos sabían que cuando la estrella apareciera, ellos iban a llegar. Pero hay algo, la estrella los lleva a Belén de Judea, cuando está Herodes reinando. Y es sorprendente que cuando hay alguien reinando, con ese que hay que hablar. Los magos no saben quién es Herodes, porque era gente de monte, era gente que saben de galaxia, gente que saben de estrella, gente que saben de planeta, ¿sabe? Avanza el nombre de Jesús de Nazaret, pero no saben de reyes, gente que nada más vivía apartada, gente que nada más tenía revelación, judíos descendientes de la tribu de Betalí. Y es sorprendente que ellos llegan a Belén de Judea y le preguntan al rey y le dicen, ¿dónde está el rey del rey que ha nacido? Porque su estrella hemos visto y hemos venido a adorarle. Cuando le preguntan a Herodes que dónde está el rey que ha nacido, Herodes se turba y dice, pero yo soy el rey. Herodes se turba y dice, pero yo soy el dueño. ¿Cuál rey es que ha nacido? Y hay algo sorprendente. Los magos están siguiendo una estrella. Los magos están siguiendo algo que está arriba en los cielos. Préstame esto con atención. Ando a cuá. Cuando ellos entran donde Herodes, la estrella desaparece. Y dejan de manos la vacua. Y dejan de marcar las señales que había en los cielos. Y yo vine a decirte, hay gente que ha perdido las señales. Cuidado a dónde te detuviste. Cuidado con quién te paraste a hablar. Amasama. Hay gente que Dios le corta la revelación. Porque se juntan con gente que no son favorables. Alábalo. Alábalo si puede. Cuidado con quien te está juntando. Cuidado con quien te está ligando. Alguien debía adorar a Dios. Amasama. Cuando ellos llegan donde Herodes, inmediatamente la estrella desapareció. Hay gente que ya dejó de sentir a Dios. Cuidado con quien te está juntando. Gente que ya no habla lengua como antes. Cuidado con quien te está juntando. Gente que ya no le gusta congregarse. Cuidado. ¿A dónde te detuviste? Alábalo si mueres. Amasama, rabacoma, shama. Aleluya. Gente que te debilita, gente que te quita el deseo de avanzar, gente que te quita el deseo de caminar. Cuidado, cuidado a dónde te detuviste. Cuidado a dónde estás caminando. Alguien está aquí todavía. Cuidado a lo que se está moviendo. Jamosa y ama. La gente no lo sabe. Aleluya.
pero Dios es celoso, Él no lo niega. Si Dios te cela con alguien, inmediatamente habrá problemas. Si a Dios te celó con un trabajo, va a haber problemas. Dios va a hacer lo imposible para sacarte de ahí. Si Dios te celó con un hijo, Dios va a hacer lo imposible para que tú lo ames a él. Amate a ese muchacho, cuidado. Gente que ha perdido la conexión, gente que antes me odiaba, gente que tenía una relación, hoy ya no sueña, hoy ya no puede sentir a Dios. Son esqueléticos, son evangélicos muertos, pero eran evangélicos de candela. Era gente que conocían a Dios, alguien debía adorarlo. Inmediatamente Herodes se turba y dice, toda Jerusalén con él se turbó. Hay gente que no causa ningún efecto, ¿sabe? Gente que ellos van para un lugar y los demonios ni se mueven, pero hay otros que con ellos moverse a distancia, los demonios saben que va a pasar un problema, que donde mucha gente llega, el sistema no queda igual, los ambientes no quedan igual, que hay cosas que son transformadas. Hay gente que ellos no creen en ellos porque nadie cree en ellos, pero el cielo lo apunta y lo señala y dice, esa mi hija madre, quien yo tengo complacencia. Alguien debía adorarlo. A mí me gusta el silencio. A ti te ven con un humano cualquiera. Te ven corriendo aleluya vehículos. Te ven comprando en el colmado, pero no sabes. No saben de qué tú estás hecho. No sabes. Aleluya, el material que Dios te hizo. Hay gente que son indestructibles porque ya Dios lo destruyó. Gente que son inquebrantables porque ya Dios lo quebrantó. Hay gente que Dios lo puso a llorar. Porque a veces hay que ser golpeado para uno poder crecer. Gente que le lloraron a Dios y ahora no le lloran al diablo. Alábalo. Avanzo la máquina sana. Por eso cuando tú levantas la mano, no es lo mismo que cuando cualquiera lo hace. Los demonios dicen, ciertos señales que se están bloqueando así. Alaba a Dios si puede. Hay un bloqueo cuando tú adoras. Cuando tú adoras, los demonios dicen, oh no, alguien está adorando. Todo el mundo visitaba Gadara. Cuando Jesús se acercó a Gadara, el endemoniado supo que alguien llegó. Amanamasama. Alabanza a Dios. Como un humano cualquiera. Lo conquistaba. El hombre pagaba impuestos. El hombre comía como un humano cualquiera. Pero a ese debe estoy a no. Y él se adapta. Cuando el muchacho nace, le dan una misión secreta. Le dice, mira, tú no puedes comenzar tu ministerio hasta que todo esto sea cumplido. Él viene como un humano cualquiera. Según el libro de Isaías, tenía los siete espíritus de Dios. Él no necesitaba estudiar, pero como un humano cualquiera, tenía que seguir las leyes. Y dice el libro de Mateo, Unaya, él iba y se acercaba y le hacía preguntas a los escribas y los fariseos, como un humano que está aprendiendo. Y me parece ver, enseñando a Jesús a leer, enseñando a escribir, como un humano cualquiera. Pero el diablo decía, este muchacho está raro. Los demonios no podían identificar cuál era el Cristo, porque cuando Herodes se turba, él inmediatamente dice, díganme dónde está el muchacho, para yo también ir y adorarlo. Alaba a Dios si puedo. Pero que tengo noticia, al hombre de revelación no lo engaña diablo, al hombre de revelación no lo engañan los demonios. Alábalo si puede. Ellos fueron advertidos en un sueño y le dijeron, no vuelvan donde Herodes, porque busca la muerte del niño. Y a mí lo que más me sorprende de todo es que él manda a matar a todos los niños en busca de uno. ¿Cuánta gente ha muerto por tu culpa? Gente que me sanó a Yanoa, gente que caminaban contigo. La mayoría están muertos, otros están presos. Pero a ti Dios te cogió, a ti Dios te señaló. Y yo decía esta tarde, en un jubileo, si el diablo no te mató cuando tú eras nuevo creyente, ¿cómo te va a matar ahora que tú sabes pelear? Si él no te descarrió cuando tú no podías defenderte, y ahora que tú sabes mover la espada, y ahora que tú sabes predicar, y ahora que tú sabes defenderte, alguien debía adorarlo todavía. Alabanza el nombre de Jesús de Nazaret. Tenemos a Cutayanzo. Esto es Marando a Taya. Esto trae algo. Es sorprendente lo que pasa. Que ese humano cualquiera lo están viendo como nada. Cuando Herodes sabe, allá, uno de los magos le dice, ha nacido el Creador, ha nacido el Todopoderoso. Si ha nacido, está recién nacido. A mí me parece que el diablo mandó y acuarteló todas las cunas, todas las masoyas, todas las cunas de los reyes. Donde
quiera que había hospitales, el diablo mandó demonios. Y digo ahí, el que nazca me dio raro con una estrella arriba, acábenle la vida. Avanza el nombre de Jesús. Pero me gusta lo que dice David. Jehová varón de guerra. El diablo acuartelo las cunas. El diablo acuartelo las clínicas, los hospitales. Pero dejó algo al descubierto. La dejó el pesebre libre. Y el Dios de arriba dijo: los demonios te están buscando en todos los lados. Pero hay un lugar donde el diablo no se imagina que ha nacido Dios. Dios te va a llevar a lugares que tú no creías. Dios te va a llevar a lugares que tú no pensaste. Cuidado, no te le zapatees. Es escondiéndote del diablo, escondiéndote de los demonios, hasta que el tiempo sea cumplido, hasta que se despierte la hora para salir a la luz. Alguien adora a Dios todavía. A veces fue cruzando. Y como un humano cualquiera, él viene caminando. Se está viendo como que no tiene poder. Se está viendo un muchachito en el templo. Alabanza a Dios. El padre carpintero. Me parece ver a Jesús pasándole las puntillas, pasándole los clavos. Me parece ver a Jesús poniéndole la cola, lo que sea. Alabanza al nombre de Jesús de Nazaret. Dijeron: no, no, no. Ese es uno cualquiera. Entonces, ¿dónde el día más urgencia? Alguien debe prestarle atención aquí. Donde el diablo se turbó, no fue con Jesús, porque Jesús vino como un humano cualquiera. En vez de venir reinando, alabanza el nombre de Jesús, nace en un pesebre. En vez, aleluya, de ponerse a traer gente, se pone a trabajar con el papá. Aleluya. En vez de ponerse a enseñar, se pone en el templo a aprender. Él viene como un humano cualquiera. En vez de poner a otro que lo sirva, aleluya, se pone a servir. Alábalo. Él tenía al diablo distraído, lo tenía alejado, yo siento candela, aleluya. Pero había otro muchacho que era primo de Jesús, que le llevaba 6 meses. El diablo creía que era él, porque no bautizaba en agua. Y todo el mundo sabía que Juan era un profeta de Dios. Busca en la Biblia, de todos los hombres de Dios hablaron en mal, excepto de Juan el Bautista, gloria a Dios. Le caía mal a Herodías, pero no podían matarlo, porque el pueblo sabía que Juan era un hombre de Dios. Alguien debía adorarlo todavía. Alabanza a Dios. El diablo comenzó, los demonios comenzaron a darle seguimiento a Juan, a decir: este hombre está raro, este hombre todo el mundo lo apoya, este hombre bautiza en agua, todo el mundo lo sigue, todos los días se andamos un poquito en las aguas. Juan, bautízame a mí, no, 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 bautízame a mí. Y todo el mundo tenía a Juan, el profeta Juan. ¿Sabe por qué admiro este profeta? Porque si Juan decía que él era el Cristo, todo el mundo le iba a creer. Él podía tomarse una gloria que le pertenecía a Cristo, pero no lo hizo. ¿Y cuántos evangelistas que con menos de ahí se están vendiendo? ¿Cuánta gente que con menos de ahí se están vendiendo? ¿Cuántos pastores que por una iglesita que Dios le dio se están vendiendo, gloria a Dios? Sin embargo, Juan pedía a todo el mundo, pero no se doblegó, no traicionó a Dios, se mantuvo. Juan decía: el que viene tras mí, amasana, él es mayor que yo. Juan decía: yo no quiero gloria de la tierra. Juan decía: mi reino de arriba, el reino de los cielos se ha acercado. Pero Juan sabe que cuando tú vas a caer una tarima, hay mucha gente que te admira, que va a darte halago, a darte honra. Y Juan, cuando bajaba de bautizar, no hablaba con nadie. Juan no tenía canal de YouTube. Juan no se lava su misma payola. Juan, cuando acababa de predicar, se iba para el desierto. Se iba, gloria al nombre de Jesús. Y no comía pica pollo. Él no comía comida del restaurante. Él comía langosta y miel silvestre. La gente cree que la langosta que él comía era la que nosotros nos gusta. No, era un animal de 6 patas parecido a las cucarachas, que se mueve a luya como grillo en los desiertos volando. Y la miel silvestre sacaba el mismo panal. Eso era lo que Juan comía, gloria al nombre de Jesús. Y la gente decía: ¿y quién es ese que está buscando? Jamás hay amato. ¿Quién es ese que nada más se le oye la voz? ¿Quién es ese que de día está ahí? ¿Quién es ese que de noche está ahí? Alabanza a Dios. Y Dios le da la señal a Juan. Le dice: sal ahora. Sal ahora y comienza a pregonar. La primera palabra que Juan dice cuando sale es: el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. Cuando Dios te pone a predicar, lo primero que te pone a predicar es el reino de Dios. Porque el reino de Dios se ha acercado. En la oración del Padre nuestro dice: que venga a nosotros tu reino. Alábalo si puede. Es que hay algo que viene de allá arriba. Hay un lugar más allá del sol, de bella morada. Allá habita un rey. Ese viene a buscarte. Ese no te va
de la tierra. Por eso hay gente que no le caemos bien, es que no somos de aquí. El cristiano no es político, la política es de la tierra. A ti no te importa quién gobierne, a ti la cosa te ayudan a bien, alábalo. Chacuato Ayama, Iglesia Divinía, te dije ayer que venía a hablar contigo. Iglesia Divinía, uno del PRD y otro del PLM, aleluya, de lo que sea, otro del PRSC, hay un, el pastor es PLDista, y leíste a los hermanos que voten por el PLD, pero los PLDistas que están ahí salen a criticar esas acciones, alabanza el nombre de Jesús de Nazaret. Esto hay que sacarlo de las iglesias. El único rey que hemos tenido desde siempre se llama Jehová, Dios de los ejércitos. Que gane papá, que gane Danilo, que gane el diablo si quiere. A mí no me importa quién gobierne. Yo lo que sé es que a mí todas las cosas me ayudan. Había gente que no podía hablar. Alábalo si puede. Parece que hay cristiano político aquí. A ninguno que milita. Se mueven los negocios de la vida. Hay demasiados pastores dejando el púlpito por la política. Hay demasiada gente haciéndole campaña a los hombres impíos, aplaudiéndole a hombres. No, 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 no. Hay que traer el arca de Dios. No hay que traer política. Hay que traer al eterno. Hay que traer a Dios. Ushama katamashoma. Adora aunque tu pastor sea político, adora. Olvídate de eso, gloria a Dios. No voy a adorar porque te meto en disciplina. Gloria. Alábalo si puedes. Y de donde ellos se agarran es que ellos dicen que Daniel era político. Vamos a sentarnos, ven con la Biblia. Demuéstrame que era político, porque él servía a la voz como nosotros. Eso es falso. A Daniel lo agarraron y se lo llevaron cautivo. Alabanza el nombre de Jesús, preso. Una invasión que iba y se lo llevaron. Y Daniel allá comenzó a sobresalir. Comenzó a hacer algo, porque donde quiera que tú llegas, tú eres el centro de atención. En el trabajo que tú vas, a ti te prestan atención. A la gente se la coge contigo, el supervisor se la coge contigo. Pero Daniel con un espíritu superior. Daniel con un espíritu superior de la teología. A los magos, a los adivinos de Faraón, inmediatamente sobresalió, convirtiéndose en uno de los más principales, la mano derecha de los reyes, aleluya. Pero él fue llevado cautivo. Es como la gente que está en la policía, ellos se convierten, no es que van a dejar la policía. Cuando viene a ver, Dios lo tiene a ellos para que le prediquen a otros. Pero tú que no eres policía, tú no puedes venir a engancharte, porque tú no puedes enredarte en esas cosas ya. A ti Dios te necesita para algo. ¿Cuántos se están aquí todavía? Alabanza el nombre de Jesús de Nazaret, aleluya. Esto se conlleva a que todo el mundo está viendo a un muchachito y los demonios le están llevando informaciones al diablo. Le están diciendo, mira, hasta ahora el hombre que más requisitos lleva es Juan el Bautista. Se está diciendo que es él. Todo el mundo lo apoya, todo el mundo lo quiere, todo el mundo lo ama. Nos le metimos en orilla, pero no tiene suficientemente esa mujer para quitarle el amor que ese pueblo le tiene. Posiblemente es él, ese muchacho bautista. Alabanza el nombre de Jesús de Nazaret. Debe ser. Ese es el que está hablando. Ese debe ser el que tiene todo programado. Ese debe ser el hijo de los dioses, pero no. Aleluya. Los demonios no sabían, porque Cristo viene como un humano cualquiera. Está ayunando como un humano cualquiera. Si él es Dios, ¿por qué tiene que ayunar? Y yo le digo a Jesús, si, aleluya, yo le digo al pueblo, si Jesús era Jesús y necesitaba orar, ¿cuánto más tú, mi hermano? Si Jesús era Jesús y necesitaba ayunar, ¿cuánto más tú, guerrero? Gloria a Dios. Evangélicos que no les gusta ayunar porque ya se graduaron. Ellos son los apóstoles, son los misioneros. Ellos son los profetas, pedazo de loco. Usted no es nadie. Usted ahora es que está comenzando, alabe a Dios. Usted ahora es que está comenzando, usted no es nadie. Aquí no hay rango, aquí no hay cargo. Aquí lo que hay humildad. No, mientras más Dios te usa, tú eres más pequeño. ¡Alábalo! Aquí mi sapuata, te dije que vine a hablar a la iglesia. Le pregunté todavía allá a los amigos, ahora escúchame tú. Tú eres evangélico, que porque son predicadores, ellos llegan a las actividades como si fueran robocos. Avanza el nombre de Jesús, mira yo. Fíjeme cuando yo voy a el altar, yo a los niños los saludo, a todos los abrazos, porque yo no soy un actor de película, yo soy un predicador. Si yo fuera un actor de película, yo me la viera en Papi, pero yo no soy eso. Si yo fuera un artista, yo me la viera en Buenón, pero no soy eso. Pues yo soy un instrumento que va a padecer persecución por causa del evangelio. A la gente no adora cuando se llama de eso. Cristo dijo, si no guardaron mi palabra, tampoco van a guardar la tuya. Deja de estar disfrutando del evangelio. Y a mi Dios le costó la muerte. Vamos a sala. Deja de estar disfrutando.
vida. A él lo mataron por la verdad y a ti te aplauden por la verdad. No, 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 no. Hay algo raro. Hay algo raro. Hay algo raro. Si puede. Como una de sus princesas, así princesa, te gusta andar como tú quieres en la iglesia. Alabanza el nombre de Jesús, te gusta traer lo que tú quieres, que nadie puede corregirte porque no se puede juzgar. Alabanza el nombre de Jesús de Nazaret. La Biblia dice que se puede juzgar. La Biblia dice que el espiritual juzga todas las cosas y él no es juzgado por nadie. La Biblia dice cuando tu obediencia sea perfecta, tú estás apto para corregir. Hay gente que no hemos guardado para Dios para poner en tu puesto a ti. Hay gente que no hemos guardado para Dios, para que Dios, lo que Dios nos corrigió, corregítelo a ti. Pero ahora tenemos hermanitas que creen que la iglesia es una discoteca. Ella viene como le va la gana. Y como los pastores no quieren decir nada, pues se lo digo yo. Alábalo. Alabanza al nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Viene una iglesia con una trapita de ropa. Que ni el pillo le dicen mami todavía. Ni el pillo le dicen maquinón. Ni el pillo le dicen de todo. Que yo vine a decirte. La cielo le dio causa pudor y causa modestia. Varón, no me doctrina la iglesia. Ojalá yo doctrina la tuya. Alábalo. 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 Esos músicos no adoran. ¿Qué le pasa? Tan malo. Alábalo. Alábalo. No hay aplauso. No hay calla. No hay dieta. Alábalo. Alábalo. Si puede. Gloria. Ay, 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 ay. Aparezcamos, nos vamos a soyar. Estamos aquí pero como humanos cualquiera. Ustedes creen que somos humanos, pero no. Amado, ¿qué ser humano puede estar en dos lugares a la vez? La Biblia dice que tú estás sentado en la tierra, parando en la tierra, pero estás sentado en lugares celestiales. Amado, tú no me crees a mí. Los ángeles pelean con espadas. Y tú desde que abre la boca se arma un lío, guerrero. Oh, no, ya tú te ves un humano cualquiera. Pero hay poder dentro de ti. Chaquita Macuanda, no. Hay mujeres aquí, mira. Hay hombres, hay guerreros, hay guerreras. Que hasta cantando coro los demonios van a manifestarse. Anótalo, Machacu Macuanda y Anso. Anótalo porque el nombre habló de un remanente. Y este remanente yo vi sus cualidades. Hay gente mirófana, Danuca, Tomacua. Que el que tiene los ojos como llama se le va a meter adentro. Para que ellos puedan ver no solamente lo vi afuera, sino lo vi. Jamasama. Prepárate, hay niveles que Dios te va a llevar, que te va a sentir incómodo hasta con ropa, te va a sentir incómodo si otro no adora. Hay niveles que Dios te va a llevar. Amasaka Tabacuma Saya. Ay, Dios mío, ¿quiénes son esta gente, papá? Aleluya. Cuando tú dejas de procesarte los moños, ustedes son de los evangelistas, de los pastores que no predican en contra del derrizado. Déjenmelo a mí, gloria a Dios. Guerrero, si ustedes son de los que no hablan en contra de eso, déjenmelo a mí. Oíste, guerrero, tú me lo dejas a mí si tú no quieres lío con esto. Alabanza el nombre de Jesús de Nazaret. A la mujer hay que enseñarle que Dios no hace nada malo. Si Él te hizo ese bendito moño duro, te lo hizo bueno. Alabanza el nombre de Jesús de Nazaret. Un grupo de mujeres que Dios le da los moños negros y se lo pone rojo. A la que se lo da roja se lo pone verde. A la que se lo da verde se lo pone amarillo. ¿Qué es lo que tú quieres? Vale, yo le dije a Dios un día, desbarata a la mujer, a la lobo de nuevo y dile a ella que se haga ella. Para que se haga la curva como ella le gusta, para que se haga los moños como ella le dé la gana. Venga, faltarle el respeto a Dios. Lo que Dios hizo, lo hizo bueno. Gloria a Dios. Lo que Dios hizo, lo hizo bueno. Lo que Dios hizo. Lo que Dios hizo, lo hizo bueno. Gloria a Dios. Hay una entidad del mundo espiritual que le llaman los papabocos. Esos son temidos por los impíos. Un papaboco es terrible. Que se pone el pelo de la cabeza. Ella no predica, pero da más voltio que yo. Jalaba los supuestos. ¡Gloria a Dios! Esta mujer tiene un... No sé qué fue lo que el diablo le hizo. Pero esa mujer es una animita que le pasa por el lado. Se te arrepiento, diablo. Echa para atrás, fuera de mi casa. O sea que fue lo que le hizo el diablo, pero así es que está. A veces está cocinando y se desmaya en la cocina. Tiene uno que haya recogida, decirle, espérate. ¿Y dónde está esto en la Biblia? En el libro de Daniel. Dice, y yo, Daniel, cuando el Espíritu venía sobre mí, quedaba sin fuerza y me caía al suelo. ¡Oh, gloria! ¡Alábalo, si puedo! Ay, que pues esta mujer se coge la Biblia muy en serio. ¡Alábalo, si puedo! O sea, yo vi a esa mujer...
en los guaricanos un tapón. Habían amé, habían policía, todo el mundo patrullando, evitando ese tapón que había. A ver qué es lo que pasa. Cuando uno se acerca, hay una sierva de Dios haciendo así en medio de las calles. Vamos a tu papá, amo tu presencia, Dios. Había una sierva de Dios avanzando en las calles. Los caminos pueden permitir eso, pero nadie quería pegársele. La policía no puede permitir eso, pero nadie podía pegárselo. Yo te lo dije ayer, que a ellos les da miedo cuando hay un hombre de Dios. Yo te lo dije. La gente, los cobradores, los choferes, tenían una bulla gritando bocina, que se quita del medio, todos la veían como loca. Nadie lo vio, nadie lo vio. Yo prediqué con él esa historia, con un tema. Alabanza a Dios, ellos solamente ven teoría. Ellos estaban viendo simplemente una mujer dando vueltas. Ellos simplemente estaban viendo una mujer dando vueltas en las calles. Pero los demonios que provocan accidentes no veían una mujer dando vueltas. Veía un ejército acuartelando la zona y diciendo: diablo, aquí no hay reinado, aquí no hay poder. Alguien tiene que volver a avanzar en la calle, alguien tiene que volver a ponerse en la calle, alguien tiene que volver aquí en la calle, alguien debe volver a sentir a Dios, no solamente la iglesia. Shakai Asama, Ankai Asama. A donde Dios te arrebate, siéntelo. A donde Dios te arrebate, sacúdete. Que a veces Dios te puede impedir cosas. Si Dios, a veces Dios va manejando en el motor. Y cuando yo me apoyo, yo me chapeo de aquí. Yo me paro, le digo a Dios que haga. A veces no tengo ni que orar. Dios me dice: nada más te quiero ahí. Es para que los demonios que están provocando alguna muerte extraña te vean a ti. Cuando no hay amé, cualquiera se ve en rojo. Pero cuando hay un amé, todo el mundo tiene que aguantarse, aunque ande rápido, alaba. Cuando no hay evangélico, el diablo está de fiesta. Pero cuando llega uno, ¡no! Vine a ponerte guapo, fue por eso que Dios me dejó irme a la academia. Es para que esté hablando contigo, donde quiera que llego. Vamos al nombre de Jesús. Por eso tenemos que sacar esos niveles de guerra. No te quería parar y te paran a la mano. Alaba. ¿Cuántos están aquí todavía? ¿Cuántos están aquí? Entonces, Dios me habló, y no me canso de decir esto, me habló de un remanente. Cúbrase el cuerpo de arriba abajo. Si los músicos no se pueden someter a Dios, enséñame a las ancianas a tocar la conga. Enséñame a los ancianos a tocar la guira. Pero hay que volver a la senda antigua. Será conocida por el temor a Dios que van a despertar. Y por aquí hay iglesias así, sí hay. Hay un soldado de lo nuestro, Elizabeth. Donde quiera yo. Aleluya. Y yo te predico esto porque yo era mundano. Yo soy de un concilio de las asambleas de Dios. Yo soy totalmente corrompido. Me disculpa la asambleita. Yo no tengo carnet de usted. Dios mío. Aleluya. ¿Parón por el cuello de la asamblea? Sí, pero esa asamblea, Dios se ha metido allá. Mete a Dios tu asamblea y yo te digo después de ella. Alábalo. Así, en medio de todo eso, me enseñó Dios. Le dijo: así te quiero. No que Dios trate conmigo. La Biblia dice que los sensuales no tienen al Espíritu. ¿Qué Espíritu va a tratar con un sensual si no lo tiene? Padre, gracias. Gracias, Señor. Manso tú actual. Pónganse aquí delante para que el micrófono no haga pipa. Tienda su mano sobre ellos. Dios me dijo a mí que orara por todas las personas que me invitan a un lugar. Estas personas serán atacadas. Los demonios que hemos atacado estos tres días serán represalias. Ellos son guapos. Tienen miedo, pero no atacan porque, quieren. Atacan porque tienen, aleluya, superiores. Se tienen que mandarlo. Si un demonio regresa, tiene que regresar golpeado, sangrando, con un ojo sacado, con una pierna rota. Luchamos como soldados, pero nadie puede con esa gente. Ok. Un demonio no puede irse ni que me embalé porque tiene que pelear como sea. Porque como un demonio no va a hacer frente a nosotros, tienen que estar muy endiablados y endemoniados el mismo demonio.
No es que no tiene, es que los demonios tienen algo que la iglesia debería darle vergüenza. Los demonios respetan rango. Un demonio superior le habla a un subalterno y le obedece. Aún le cuesta su propia vida y obedece. Aquí es que todo el mundo es pastor, que todo el mundo es diácono, que todo el mundo es profeta, que nadie se sujeta a nadie, hablan de lengua, ya son los supermanes de la iglesia, cansan un chingo y porque predican 2 días a la semana, ya viste que son los superhéroes. No voy a decir. Es que la de vergüenza que los demonios lo respetan rango. Gloria. Y los demonios se odian, en su mayoría se odian, porque ellos pelean por rango. El que más jovencita estaba tenga, le entregamos esto. Ellos van a pelear por tener. Por eso cada vez que tú vienes a sacar un demonio de un cuerpo, ellos te miran así. Como tú sabes lo que me costó a mí aquí para que tú vengas. Como me dijo uno de San Cristóbal, azaroso. Tantos predicadores buenos que vienen para acá y tuvo que venir. Alaba a Dios si puede. Yo te asado, diablo, porque cuando yo me desplazo a una ciudad, los misterios no suben, los altares no tienen poder, y es de fuerza los demonios, obligatoriamente tienen que odiarlo. ¡Alábalo! Extienda su mano sobre ellos. Algún día me tocará la por usted también. Ampulsativa. Padre, en este tu cielo están en tus manos. Gracias por ellos. Se acerca alrededor, Dios mío, por la gloria mayor, avanzando y cayendo. Cada día mayor con ese cerco, Dios mío, a su alrededor. Aleluya. Evanzo quinto a todo levantamiento del diablo, demoniaco, sea cancelado, sea reprendido en esta hora por el poder de las escrituras. Reprendo al diablo todo ataque de las gloria del nombre, en el nombre de Jesús, el Cristo resucitado. Escuchen palabra del Eterno, así me dijo Dios, así dice el Eterno que me trajo esta noche a este lugar. Se esclatan boras a tushen, ahora botarán cali a mujeres, brunas, crondale ahora. Siempre hay que revestirse de poder. A veces hemos celebrado a tushen en boa. Aunque hay momentos difíciles. ¿Qué te puse en draptan? Pero hay que revestirse de poder siempre. La clepito en boa se le boa. Hay guerra muy, muy violenta. Dale problema a los sambas. De tu vida. Tienes que revestirse de poder. Que te puede ser que tú estés haciendo cualquier cosa. Tienes que revestirte de poder. Hay amenaza en los aires. Ábrete por la las personas no lo saben. Que por la que revestirse de poder siempre. Yo te puedo todos los días. Todo el tiempo. Revestirse de autoridad. Ábrete por centro. Padre, gracias. En tus manos, sea fuerza a ellos, Dios.
para seguir, para avanzar. Dales fuerza, los pongo en tus manos. Guíales, Dios, gente con deseo y agradante. Ancón, cruz, un pan, cencón. Patrón, un gol, pantalla. Todo espíritu del diablo que se levanta contra ellos sea cancelado por el poder de la palabra. Ancón. Es donde la iglesia se acerca, voy a orar por usted. Gloria a Dios. Ancón, pitón, sarea. Alabanza al nombre de Jesús, de una impía la vuelve loca, la venden en Haití, la venden en África, con el pelo de una muchacha jovencita, de 15 años, la fichan de un anciano de 70, eso lo hacen los papás locos, pero yo le digo a los papás locos, métete con uno de tu tamaño, agárrale un pelo a la cabeza de esa mujer, agárrale un pelo a la cabeza de una de estas guerreras, a ver cómo te va, para que tú veas cómo se revienta el papá loco. Tiene que correr cuando hay naturalidad, cuando la creación está como Dios la hizo, el diablo huye. Un humano cualquiera, pero con Dios esto, alábalo. Ay, 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 ay. A la Shakuna con la Shamaya. Hay gente que ha muerto por culpa de ustedes, abusadores. Gente que se ha metido con ustedes y no lo han contado. Todo el que se levanta con alguno de los siervos de Dios, a los próximos días tú lo desecas. Lo van muriéndose y después te piden la oración. Te dice, después que te hicieron la vida imposible, van y te piden a ti. Cristo viene con un humano cualquiera. Entonces los demonios le están dando seguimiento a Juan. Le está diciendo, mira, pédese ese. Ese muchacho está haciendo muchos estragos. Donde llega tenemos que irnos y la multitud está siguiendo. Se están convirtiendo gente todos los días. Aleluya, cada día. Porque toda la gente que Juan bautizaba no eran cristianos, eran impíos. Lo que pasa es que el bautizo antes era la señal pública de que alguien quería recibir a Dios. Si ustedes se convertían, lo metían en la agua. Todo el que lo vio dijo, se convirtió fulano. O sea que con Juan se convertía en gente todos los días. Y él simplemente decía, a mí nadie me diga evangelista ni apóstol ni nada. Yo soy una voz que clama en el desierto. Me doy de aquí. Hablen ustedes, no hablen de mí. Pero andan delante de mí que yo no quiero gloria. Y la gente le dice, pero Juan, tú eres el Elías que venía. Y le digo, mira, ustedes están sorprendidos conmigo. Ustedes creen que yo soy lo más fuerte. Ustedes creen que yo soy una autoridad. Porque yo bautizo, te quiero decir algo. A mí me llaman voces que clamen en el desierto. Yo soy alguien, yo soy como un tractor. Yo vine a enderezar lo torcido para que lo áspero se allane. A mí este amor no fue porque yo me lo gané, fue porque Dios lo puso en ustedes. Para que ustedes me crean todo lo que yo les diga. Y esta es la hora que tengo que decir algo. Porque ya el muchacho no aguanta. El muchacho está peleando con María. Porque María le está diciendo que Jesús se acabó el vino. Jesús le está diciendo, María, estate tranquila, no me estés molestando que no ha llegado mi hora. Estate tranquila porque yo no puedo hacer milagro todavía. Porque yo ando en una misión secreta. Si yo hago un milagro, el diablo me va a detestar y los demonios. Y van a comenzar la guerra antes de tiempo. Espérate, María. Y Jesús le dice, porque se acabó el vino. Jesús se acabó el vino. Él dice, también vamos a hacerlo disimuladamente. Dile a esos muchachos que llenen la tinaja. No me señalen, no me apunten. Pues no hagan nada, oíste. A ver, te digo que la lleven, pero María, a María, déjame quieto, no me digas que haga milagro, no me digas que haga nada, que nadie, estoy callado. Hasta que el muchacho este no me presente, yo no puedo salir. Déjame tranquilo, que yo no lo he atendido ni nada. Porque los demonios tienen la zona cuartelada, porque saben que hay alguien que es un Dios en el cielo, que está en la tierra actuando como un humano. Y hay alguien en la tierra que está actuando como un humano. Inmediatamente le están diciendo a Juan. Le están diciendo, Juan dice a mí, ella está acá, mis hijos, le voy a revelar. Usted está sorprendido conmigo, le gusta como yo bautizo, ¿verdad? Le gusta cuando yo me sacudo, le gusta como en verdad así. Le quiero decir algo, ¿eh? Ellos, miren, yo no me siento celoso porque el que viene tras mí es más poderoso que yo. La gente dice, pero ¿cómo así, Juan? Ya hay uno que es más fuerte que tú, Juan, le dice, sí. Hay uno de que ustedes no saben, y tal vez lo han visto, tal vez está caminando con ustedes. Tal vez está aquí en medio nuestro, ustedes no lo saben. Lo que pasa es que está aquí en la tierra como un humano cualquiera, pero es un príncipe. Sama, pero es un príncipe, anama sama, tú andanema, tú. Y comenzaron a decirle, Juan, pero tú eres el Elías. Juan le dijo, no, mira, el que viene tras mí. ¿Tú te acuerdas que Elías se lo llevaron en un carro? La gente dice, sí. El que viene para acá era el que estaba manejando el carro. Alaba Dios si puede. El que viene para acá se sienta allá arriba y los pies lo pone aquí abajo. El que viene para acá. El que viene
viene para acá lo pierde. Aún lo mata ni él gana. Ese hombre que viene para acá. Alguien debe adorarlo, ese es tu Dios. Uno te siente orgulloso de tu Dios. Ese es tu Dios. ¿Cuál le dice? ¿Se acuerda el que abrió el mar rojo y avergonzó para Jesús? El que lo abrió fue ese que se puso del agua y el agua agarró los mares. Fue el que secó eso rápidamente. Ese hombre todo poderoso. Le dice, Juan, pero está aquí. Sí, está aquí. ¿Por qué no sentimos su poder? Lo que pasa es que el viento es como un humano cualquiera. A él no le gusta mucho la bulla. Incluso le voy a dar una señal para que sepan que él, cuando él haga algo bueno, que ustedes vayan a halagarlo, él le va a decir, tranquilo, que yo no hago lo que yo quiero, sino lo que me mandaron. Aquí hay uno que es más grande que yo no hago lo que yo quiero, sino lo que quiero. Alabanza el nombre de Jesús de Nazaret. Él decía, es necesario que yo me abague para que él se vea. Alábalo. Alaba a Dios si puede. Así es el nombre de Dios. El nombre de Dios no le gusta la playera, no le gusta que lo ponga. Alabanza el nombre de Jesús en las cuatro esquinas. Le gusta la fama, le huye a los salarios. ¿Por qué tú crees que el apóstol Pablo, cuando la bandida esta comienza a decirle, estos son hijos de Dios Altísimo, y dijo, cállate. Aquí tú lo que quieres engañarnos, que nosotros nos creamos reyes, que nos creamos mejores. No, 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 no. Cállese y envuelve ese espíritu. Hay gente que está utilizando por el diablo. ¿Sabe qué provocó el celo de Saúl? La gente. A diciendo la misma mató 10,000 y Saúl mató 1,000. Son la gente que dañan los predicadores. Lo hacen creer que ellos son gente, que ellos se la dan en vuelo. No, no, no. Al que Dios usa lo usó, pero no lo suba allá arriba. Recuérdale a ellos que la gloria de Dios. Si tú me vas a decir a mí que Dios me usa, a mí me varó. Que Dios te siga usando, ya mamá. Dime que Dios me siga usando, Dios. Que yo soy un humano cualquiera. Abashakanda Kuma. Y Juan Nabura Bule se escano la musa. Y Juan tiene su pueblo reunido. Yo siento a mi amado muy fuerte aquí. Avanza el nombre de Jesús. Abashakanda Robo Kula Manso Kula Manana. Vale, yo veo como una corriente así como de río. Que me viene para arriba de su cabeza. Ustedes están sintiendo algo y yo me estoy volviendo loco. Aleluya. De que yo siento como una corriente así como moviéndose. Casi, casi nos vamos a meter a la profundidad para que tú veas que hay corriente. Ay, 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 ay. Alaba a Dios si puedes, un hombre. Hay algunos que no saben nadar y se tiran porque lo ven quieto. Cuidado. Que tú ves a gente serenita, pero por abajo hay corriente. Alábalo. Cuidado, alábalo. Yo soy como un picapollo. Llego serenito a las actividades, tranquilito. Cuando esto ya escuchaba que sacan esos bancos de carne así de tamaño, alaba a Dios. Hay mucha gente que tú no ves tranquilito. Pero si tú le das el micrófono, se va abajo esto. Yo sé que hay gente más de Dios, más de chepa, más de candela. ¿Cuántos están aquí todavía? Un hombre. Lo que pasa es que son como Juan el Bautista, no le gusta la bulla. No le gusta la oportunidad. A veces Dios se mueve, me dijo él eso. Como él me lo dijo, se lo creo. Él me dijo que a veces Dios se mueve en las actividades. No porque los predicadores ni los pastores son de Dios, sino porque hay intercesores en medio del pueblo. Que mientras tú vas predicando, le van diciendo a Dios, muévete. Rompe la cadena. Avergüenza a los demonios. Y a veces tú crees que tú eres Dios. Y es que Dios te quiere una anciana. Esa anciana tiene el otro día, sí. Nada más haciendo eso, mi mito ahí, yo le grito, alaba a Dios si puede. Porque no rubre como yo, porque no habla fuerte como yo, pero te aseguro que los diablos no se le pega. Son dos violentes que están recibiendo a aleluya. Se lo voy a decir a muchos hermanos que están aquí. Yo le dije a Dios que no estamos en signo pasible. El signo pasible para nosotros está los domingos en la iglesia, pero no en las campañas. Yo no le creo a todo el que está aquí de que está cristiano. A mí nadie me diga que tiene a Dios por dentro y está quieto. Porque si la Biblia dice que Dios mira la tierra y la tierra tiembla como un borracho, si la Biblia dice que ante él los montes y los cochados cubean y se sacuden, ¿cómo diga que tú tienes a Dios y te queda el culto entero mirando a otro? No me digas que tú tienes a Dios. Si la tierra tiende más pesada que tú y Dios la muevo. Alábalo si puede, alábalo. Alábalo, no diga nada a ti, guerrero. Alabanza a Dios. Ah, porque tienen a Dios pero no hacen nada. Yo no hablo de aquí porque ustedes están prendidos. Son algunos guerreros que hay por ahí. El culto de su buena y ellos mirando. A mí me gusta el camarón, ese camarón, la que está ahí. Que también me lleva a grabar algunos videos. Porque a mí me gusta él porque a él cuando Dios lo toca se mira de celular. Y comienza a hacer nagua, 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 nagua. Alaba a Dios si puede, alábalo. Gloria a Dios. Porque el que se
sentir a Dios. Hay que nadie por más cuata más sana. Hay gente que compra una ropa nueva y ese día no sienten a Dios porque no quieren ensuciarla, no quieren su comida. Cuando yo vaya a predicar, entonces no te me ponga ropa nueva. Pónteme la camisa que tiene bien lavada y alaba. ¡Gloria a Jesús! ¡Aleluya! Sacamos aquí, ¿sabes? Buscando. Ahora tiene una Juana ahí, los primeros. Juan tiene un grupo de gente que ya quiere saber quién es ese. Pero ¿cuál es ese? Dice, mira, aleluya, el que viene tras mí es mayor que yo. La gente se quedó atónito. Gloria al nombre de Jesús de Nazaret. Alabanza al nombre de Jesús. La gente se quedó así, dijo. Uno más fuerte que Juan, Dios mío. Pero ¿dónde son esta gente? ¿Serán humanos? Sí, son humanos. Un humano cualquiera, pero son algo diferente. Hay uno que es un humano cualquiera. Y hay otro que está simulando ser un humano cualquiera. Es que está adaptando. Nosotros sabemos lo que él hace. Sabemos que él era el verbo. Y que el verbo era con Dios. Que el verbo se hizo carne. Nosotros estamos claros que él es un humano cualquiera. Yo siento candela. ¿Quién me quiere adorar? Nosotros sabemos que es él que está caminando como que nadie lo conoce. Un humano cualquiera un día se le sacó algo y caminó sobre las aguas. Y dijo, Dios mío, Pedro, yo pensé que nadie me iba a conocer. Y tú me conociste de lejos. Alaba, alaba, alaba. Pedro comenzó a decir, ese camina como él. Me dijo, Pedro, es un fantasma, no. Ese camina como él. Pedro, es un fantasma, son las 3 de la mañana. Ese caminado yo lo conozco, pero qué humano camina sobre las aguas. Nadie, por eso es que algo me di. Sama, nadie camina, por eso es que yo creo que es él. Pero ¿cómo tú conoces un caminado en las aguas? Le digo, mira, no es que yo quiero presumir, es que a mí una doña un día me dijo que yo camino como él. Alábalo. Que yo soy de Dios porque yo camino como él. Es un honor que te llamen varón de Dios. Es un honor que te llamen siervo de Dios. Es un amasama. Ay, Dios mío, hay demonios que están turbados. Demonios que no saben cómo van a atacar. Hay gente que Dios está aumentando su nivel de guerra. Hay gente que Dios está aumentando su nivel de batalla. Alábalo. Hay gente que Dios la va a preparar. Te está diciendo, prepárate porque hay pleito. Prepárate que hay guerra. No le van a le vamos a quedar agua al diablo. Hora de pelear contra eso. Si no hablamos en español y hablamos en lengua. Ale, 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 ale. Siento mi comandante aquí. Siento mi comandante aquí. Siento mi comandante aquí. Que lo adore. Alguien 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 que lo adore. ¡Aleluya! Diablo, y no me dejo guardar silencio. Todo lo que diga
siento a Dios, siento a Dios. Si yo siento candela, siento candela. Alcanza cuatro lanzas. La luz de vos solo lo tenemos que enseñar. Ay, Dios mío. Sacando aquí más. Ay, pregame atención, niño. A veces cuánta ya. Ya Juan se lo tiene ganado a ti. Juan le dice, sí, hay uno. Ese que está ahí, ese es demasiado fuerte. Y le dice, mira, cuando él venga, mi trabajo acabó. Un día Juan está predicando así como yo. Está predicando estos mensajes que a veces caen fuerte y algunos se ponen guapos. Avanza el nombre de Jesús de Nazaret. Entonces, como Juan está predicando así, están los soldados romanos y Juan le está mandando fuego a Herodes. Avanza el nombre de Jesús al palacio, a la mala obra que están haciendo. Y vienen sus discípulos y se le queman. Y le dicen, Juan, habla el paso, silencio. Habla el paso que los soldados romanos están cerca, que pueden escuchar, que pueden meter preso. ¡Gloria! ¡Aleluya! ¿Me gustó lo que Juan dice? ¡Vive Jesús! ¡Abaxa, papá! Le dije, ¿tú sabes por qué le hablo esto? Porque yo conozco mi futuro. A mí nadie puede encarcelarme, nadie puede matarme. Nadie puede meterme preso hasta que yo lo vea a él. ¡Abaxa, papá! Juan está diciendo, hasta que yo no vea al Mesías, a mí nadie puede agarrarme. Hasta que yo no vea a Jesús, a mí nadie puede detenerme. Hasta que yo no lo vea a él, a mí nadie puede pararme. El diablo cree que te va a matar. Hasta que tú no veas a Dios, no lo va a soltar. Hasta que tú no sientas a Dios, no lo va a dejar. Me diga la verdad, que está bien, pero con el tiempo, alábalo. Que le duela, que le duela, pero que no cambie. Que le duela, que le duela, pero que lo sane. Que le duela, pero que Dios lo transforme. Ama la verdad. Hay valores que dicen, ese para mi iglesia no viene, ese para mi iglesia no va. Si tú no me llevas para tu iglesia, te lo vamos a convencer por abajo. Te le vamos a predicar en su casa. Te vamos a enseñar cómo hay que vestir. Alábalo, porque la iglesia no es tuya. La iglesia no es tuya. ¡Aleluya! ¡Wow! Me siento el capo en llamas, amando a caer. Y Juan maneja en serio. Y Juan comienza a decirle, le dice, cuando él venga, recíbanlo. La gente está ansiosa, la gente está diciendo, pero ¿cuál es? ¿Cuál es? ¡Aleluya! ¿Cuál es el que viene? ¿Y cuál le dice? Alabanza el nombre de Jesús. Ustedes lo van a ver. Le digo, mire, ¿ustedes conocen un carpintero? Y dice, sí, un muchacho que nada más todo lo que está en la Biblia, todo lo que tiene templo. Un hombre, sí, que se crió ahí. Le ayudaba a tapar sus hijos, todos lo conocemos. Le digo, abran los ojos. Alabanza el nombre de Jesús de Nazaret. Los demonios, cuando escucharon a Juan, que dijo, que hay uno que viene más fuerte que él, inmediatamente se quedaron acechando, diciendo, Juan es fuerte. Si hay otro más fuerte, hay un lío. Son de fuerte. Alabanza el nombre de Jesús. Y los demonios saben que donde hay dos que tienen a Dios en el medio, Amacanda Basana, se llama un lío. Gloria a Dios, alábalo si puede. Los demonios están diciendo, hay un fuerte y hay otro que es más fuerte. Y los dos son de Dios, y Dios está con él, hay un lío. Se levantan del aleluya. Cuando Satanás le dice, Juan dijo que hay uno más fuerte que él. ¡Aleluya! Se tumban los infiernos. Vayan de nuevo. Entonces cuando van, encuentran a Juan que le dice, le voy a revelar un secreto. ¿A cuánto le gusta mi bautismo en agua? ¡Aleluya! Avanza aquí. ¿Cómo le levanta la mano? ¡A mí! ¿Cuándo se van a bautizar hoy? ¡Nosotros! ¡Aleluya! Ahora dice, acérquese, porque es una misión secreta. ¿A quién cae? Amo tu presencia, Dios. ¡Alza! Tengo, mire, ustedes están sorprendidos conmigo, porque yo bautizo en agua. Y tan satura está llamada. ¡Agárrense! Porque el que viene detrás de mí no bautiza con agua, con que va. Este bautiza con fuego. Hay una paloma de fuego que se te mete adentro. Y te cambia de adentro hacia afuera. Alábalo, 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 alábalo. Alábalo, gloria a Jesús, aleluya. Ese bautiza con
con fuego, eso es terrible. En mi agua lo que se lleva el sucio, en mi agua lo que se lleva los malos colores, pero el fuego no. El fuego destruye, el fuego quema las escorias, el fuego quema, el fuego consume, es el más fuerte. Los demonios comenzaron a temblar, fuego, los demonios comenzaron a decir fuego, los demonios comenzaron a decir fuego, 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 Satanás. Juan dijo ahora, que el que viene detrás de él no bautiza con agua, sino con fuego. El diablo echa para atrás y dijo fuego. Y comienza Juan Soquima. El diablo, conociendo a Dios, que él se movía en las piedras de fuego, en Ezequiel. ¿Cuánto lo han leído? ¿Cuánto lo han leído? Dios mío, sígame, guerrero, aleluya. Juan, aleluya. Él se movía en las piedras de fuego. Se paseaba, perfecto eras en todos tus caminos. Oh, querubín grande, de toda piedra preciosa era tu vestidura. De cornerina, de topacio, de caspa, de cristalina, de esmeralda, de berilo, de carbunclo, de hombres, de zafiro y de oro. Aleluya, los primeros de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación hasta que se halló en ti maldad. Del por lo cual te eché del santo monte de Dios, dice fuego. Él tenía piedra de fuego, le gusta el fuego. A uno que estaba sentado al lado del trono, a ese le gusta el fuego. Él es el Dios, aleluya. Pero ven acá, hay algo. Sí, yo me acordé. Él dice que él hace a su sangre de ministro y a su ministro como llama de fuego. Espérate, hay algo raro. Oh, gloria a Dios, oh, gloria. Hay algo más, hay algo más, hay algo más. Aleluya. A mí se pasarán por el fuego y no se quemarán, oh, gloria. A mí si hay algo. Hay algo más. ¿En qué se llevan el hijo? En fuego, en un calor de fuego. Ay, 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 ay. El diablo está diciendo, bautiza con fuego, ese. El diablo está diciendo, ese. Oh, gloria a Dios. Y comienza a decir, espérate. Hay algo más, hay algo más, hay algo más. ¿Cómo tiene los ojos? Lo único nos llama. ¿Cómo tiene los ojos? ¿Cómo llama? ¿Cómo llama? ¿Cómo es su celo? Como fuego consumidor. Alabanza a Dios. ¿Cómo es su ira? Como fuego que consume. ¿Cómo es el Espíritu Santo? Como fuego que renueva. El diablo dijo es él. Apunta en toda la sangre. ¿Para dónde se mueva? Esta es la tierra. El diablo dijo está aquí. Esta es la tierra. Lo que pasa es que ustedes no lo van a querer, porque ustedes esperan un rey, según los escribas y los fariseos le han dicho, un todopoderoso. Él es todopoderoso, pero viene como un humano cualquiera. Eres tú, ¿me entendiste, pastor? Usted, pastor, no me recuerdo, gloria a Dios. Avanza el nombre de Jesús. Él es todopoderoso. Él es todopoderoso, pero viene como un humano cualquiera. ¿Tú me estás yendo? Como un humano cualquiera. El que le dice, pero y ese. Mira con ese. Cuidado con ese, gloria al nombre de Jesús. Pero hay ese muchachito que va a pelear con ese grandote. Déjalo. Tranquilo, déjalo, gloria. A déjalo que lo conocemos, gloria a Dios. Inmediatamente Juan le dice, el muchachito que yo le hablo, es humano cualquiera. Avanza el nombre de Jesús, que sigue de María y José. ¡Aleluya! Juan, no haga eso. Sí, ese. Yo no, Juan, mejor quédate tú. ¡Aleluya! Ese muchacho no lo vemos así, con ese fuego como tú. No, lo que pasa es que aquí lo que menos aparenta, más tienen. ¡Aleluya! ¡Gloria! Y él, yo no estoy, tú me bendiga que ustedes me aman, ni siquiera por mí, es por él. ¡Aleluya! Es por él que ustedes me aman, él es amor. ¡Aleluya! Es por mí. Si yo me cojo la gloria, él me mira de lejos. Porque algo él tiene. Él te usa. Si tú quieres sanar, él usa tu mano y tú sanas. Él usa tu mano y tú libertas. Él usa tu boca y tú predicas. Pero si te cogiste la gloria, él te dice, quítaseme de ahí, quítaseme de ahí. Porque él no comparta su gloria con nadie. Permiso de ahí. Dios, si no le laga con eso. No recibieron a Jesús. Llegó en un burro. Llegó, no lo recibieron. Aleluya. Y Juan acabando de hablar, dice, mira, como la mundana de esta muchacha que canta. ¿Qué palabras diré? ¿Cómo reaccionaré cuando vea su rostro de cerca? ¿Tú no has pensado ese día? La muchacha está diciendo una verdad. Cuando ese muchacho se pare ahí en esa nube y le haga así a los ángeles, ¡pam! ¡Aleluya!
Jambatua. Esta vez no viene para la tierra. Esta vez se va a quedar allá arriba. Y con el sonido de la música va a despertar a los escogidos. Y lo va a llamar y le va a decir: suma. Lo que duerme, suma. La que ha quedado, suma. Inmediatamente Juan dice: ¿cómo yo voy a reaccionar cuando yo lo vea? Mira, ya voy a acabar. ¿Cómo voy a reaccionar? Inmediatamente Juan está diciendo: yo no sé, él es primo mío, pero aquí no hay familia. Aquí son los primeros de la fe. Si yo no hago la voluntad de mi del Padre, ese ni me va a mirar, porque él dice: mi familia son los que tienen a Dios adentro. Porque él anda en una misión, pero él nunca olvida de dónde vino. Por eso, un día el diablo quiso tentarlo: de todo esto te haré si por todo me adora. Jesús se le ríe y dice: tú crees que tú y yo somos iguales. Yo sé de dónde vengo y sé a dónde voy. Alábalo. Alaba a Dios si puede. Por eso dice la Biblia: ¿de qué le vale al hombre enseñorearse de toda la tierra si al final pierde su alma? Cristo dijo: yo no tengo dónde recortar mi cabeza, pero allá arriba hay que mirarme. Alábalo. Allá, porque yo vine como un humano cualquiera. Yo hubiera sido Jesús, traigo un pedazo de contendio allá. Alábalo. Alábalo si puede, la gloria. Traigo un pedazo de contento, pero Jesús no, Jesús es más fino. Jesús, aleluya. Un día, porque mire, a predicador, Dios mío, yo tengo que hablar tanto con usted. Vienen un día los discípulos, dice, va a tentarlo. ¿Es necesario, va el tributo al César? ¿Y esa trampa? ¿Por qué me tientan? ¿De quién es la cara que está ahí? ¿De César? Pues denle a él lo que es suyo. Y a Dios denle lo que le dio. Amén. Jesús predicó eso. Más para adelante, Jesús no ha dado tributo nunca, ni los discípulos. Se ven acá, Jesús, te agarramos. Ni tú, esa fue la única acusación verdadera que hicieron a Jesús. Ni tú ni tu discípulo han dado tributo al César. Aleluya. ¿Por qué lo acusan? Y tú dijiste que hay que darlo. Aleluya. Así hay gente que tú le predicas algo, tú predicas, no se vistan de verde. Si ellos un día te ven un puntito verde, porque te probaron, pero tú dijiste en el 1994, a las 3:49 de la tarde, el día que estábamos medio nublado, a las 5:43, que uno no puede usar ropa verde, te tienen el mensaje de Dios, para que tú falles, sigas esperando, que tú cometas un error, alguien te voy a adorar. Camina rectamente para que el diablo se avergüence. Camina rectamente para que el diablo no pueda ser. Fíjese que Jesús no tira un contraataque como siempre. Jesús dice: de acá yo prediqué eso. Pedro, ¿no tiene nadie? Aleluya. No. Marco, ¿y tú no tienes nadie? No. Judas, ¿tú no tienes algo ahí? Aleluya. Aleluya. Judas dice: pero maestro, pues yo nunca tengo un peso arriba. ¿Y qué? Aleluya. ¿A dónde va a reír? Aleluya. Le dice: bueno, por eso aquí que todo el mundo en su área. ¿Quién es? ¿A cuál que yo rescaté de ser pecadores? Mata a Pedro la mano a mí. Yo nunca he degollado un pecado. Ve, mete la mano allá. No ando con cartera. O saca el tributo de todo el coro aquí. Alaba a Dios si puede. Sácalo de todo aquí, si no me quedan preso. Yo no puedo irme por la justicia, por mala paga ni por mal hecho. Por eso el apóstol Pablo viene y se para. El que sufra, sufra como buen soldado de Jesucristo. No por llevar vida, por perder el cielo, por mal hecho. No por mala paga, no por la voz. Alabia a Dios si puede. Porque hay evangélicos lleva vida, Menelafí en Creol. Menelafí, entonces. Cuando el diablo se, ellos le provoca que sean unos lleva vida. Cuando todo el mundo comienza a atacarlo, dice que en mi proceso, en tu proceso no solo provocaste tú, no es rey, lo mismo que el hombre sembrar, eso mismo segará. Dios no puede ser burlado. Si usted es chismoso, lo van a chismosear. Si usted lengua larga, lo va a atacar. ¡Alábalo! Pero mete la mano y págalo después del asunto aquí. ¡Vive Cristo! ¿Cómo? Oye. Convirtió un pecado en cartera. Aleluya. Y lo lleva. Cuando Juan está acabando de decir: el día que yo lo vea él, yo voy a saber que él, yo no lo conozco, no lo he visto en foto, no lo he visto en nada, no lo conozco.
Pero de repente Juan ve una paloma que está flotando. Gloria a Dios. Una paloma por aquí. Cerca del río Jordán, aquí lo que hay es la garza y lo. ¿Viste? Aleluya. Aquí si hay algo raro. Gloria a Dios. Tú el que siente algo raro, tiene que mirar con atención. Porque Dios siempre viene de forma muy extraña. Cuando tú esperas frío, Dios viene como calor. ¡Aleluya! Cuando tú esperas calor, Dios viene como frío. Nada, Dios se puede estar. Inmediatamente, Juan ve esa paloma que está flotando y dice, espérate. Y ve un hombre que viene con unos muchachitos que están por ahí y se le pega. Los demonios acaban de llegar. Y cuando Juan lo ve, que le ve esa presencia por encima de la ropa, pues él no ha hablado, pero alguien está dando testimonio. Cristo dijo, yo no tengo que hablar, porque son tres los que dan testimonio de mí. Y viene y dice, mira ese que marando socoma calla, el que Juan tanto lo ve, dice, mira, yo no lo conozco, pero mis hijos, del que yo le estaba hablando, he ahí el cordero de Dios que quita los pecados del mundo. He ahí el cordero de Dios, ese es el que obliga a venir. Juan le dice, Juan le dice, ven, bautízame, gloria al nombre de Jesús, alabanza al nombre de Jesús, aleluya. Jesús le dice de pie, bautízame tú a mí. Y Pedro, aleluya, aleluya, Jesús viene y le dice, alabanza al nombre de Jesús, bautízame tú a mí. Pero Juan le dice, yo necesito ser bautizado por ti, y tú acudes a mí, alabanza al nombre de Jesús de Nazaret. Jesús le dice, tienes que bautizarme para que se cumpla la profecía, y para que esta gente que está mirando de allá afuera entienda que esto no es por tamaño ni por estatura, que aquí todos los humanos tienen que proceder por la ley. Alábalo, aquí no importa quién sea, diácono, pastor, aquí hay que proceder por la ley. No es de que cada pastor tiene su librito, aquí el único libro que va para arriba es la Biblia. Esa palabra no pasa. No, que yo tengo mi librito. ¿Usted tiene la Biblia? Antes que vengan y te quiten el candelero de la mano. Está permitiendo oscuridad en las iglesias. Aleluya. Eso no se mete debajo de la cama. Eso se tiene en alto. Porque si la ciudad está oscura, la gente va a perseguir siempre la luz. Aleluya. Uno para querer quitártela y otro para seguirte. Tiene que correr el riesgo. Cualquiera de las dos pueden ser más. Un día pueden ser más los que te persiguen para quitarte salud. Y un día pueden ser más aquellos que te persiguen para seguirte. Gloria a Dios. La gente dice, pero este yo nosotros lo conocemos. Este es Jesús, el de Nazaret, hijo de José, hijo de María. Así, te dije que él venía con un humano cualquiera. Aleluya. No, no, Juan, quédate con nosotros. Primera vez en la tierra, la Trinidad junta. Dios en el Padre, el Espíritu Santo en los aires como paloma, y el Hijo en las aguas del Jordán. Si la gente no aprueba tu llamado, el cielo va a gritar. Se abrió una voz desde los cielos que mostrando de muchas aguas que dijo, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. El hombre de Dios no se defiende, deja que Dios hable por él. Si la gente no cree en tu llamado, deja que el cielo se abra y diga, ese es mi siervo, ese es mi siervo, ese es mi siervo, ese es mi sierva. Deja que el cielo hable de ti. Él vino como un humano cualquiera. Acabé. ¿Por qué no encarna? ¿Por qué no lo admiten? Sencillo. Gloria a Dios. Porque para ellos es fácil reconocer que ese muchacho que está ahí como Dios es demasiado fuerte. Siendo Dios, todo está a su favor. Pero como ellos son orgullosos, por eso todo el que orgulloso es del diablo. Aleluya. Esa gente no dijo nada. Vamos a repetirlo. Todo el que orgulloso es del diablo. Le está diciendo, como Dios, nosotros sabemos que tú eres todopoderoso. Dios es tan Dios que cuando se armó la rebelión, Dios ni se paró del trono. Le dijo, comandante de los ejércitos del cielo, Arcángel Miguel, hay una amenaza en los cielos, sáquenlo. Había aquí arriba, alaba a Dios si puede. Dios ni se movió. Aleluya.
tierra, el agua, el fuego, lo blanco, lo negro. Aleluya. Pero Dios no tiene contrario. ¿Qué es lo contrario de Dios? El diablo, ¿qué te pasa? El diablo no es contrario de Dios, es contrario de la iglesia. Por eso Cristo dijo: te doy potestad y al serpiente y escorpión y toda fuerza, hermano, y nada, está en Gadá. Es contigo el pleito, contigo la guerra. A ti fue que Dios le dijo: sobre mi nombre edifico la iglesia y la puerta del Hades no van a poder contra ella, no van a prevalecer. ¡Aleluya! ¿Cuántos están aquí todavía? ¿Cuántos están aquí todavía? O sea, ¿qué pasa? Si ellos admiten que Cristo vino en carne, están admitiendo que Cristo los derrotó sin necesitar su ejército. ¡Gloria a Dios! Por eso cuando Pedro saca un puñal que le vuela la oreja a uno, inmediatamente Jesús le dice: pero Pedro, pues yo tengo 12 legiones de ángeles esperando que yo palpe lo dedos. Si yo palpo lo dedos, estos soldados romanos se quedan sin cabeza, truito. Pilato no está haciendo esto porque él es rey, es porque yo no he palpado lo veo. Y como te prediqué el primer día, él permitió todo eso porque él viene a buscarte a ti. Él decidió aguantar eso porque él viene a buscar una iglesia sin mancha, sin arruga. Una iglesia pura, él vuelve por la iglesia, él vuelve por ti. Él vuelve por aquellos que se guardan todavía. Él viene, él viene, él viene, él viene. Ponte de pie en esta hermosa noche. Aleluya, aleluya. Jehová. ¡Vive! Ponte de pie, santo. ¡Santo! ¡Aleluya! Ahora sí, creo que los hermanos que me invitaron, la guerrera y su esposo. ¡Gloria a Dios! Creo que pasen a este lugar, me facilitan un micrófono.